quedamos tirados en cada directo. Más que ahí vienen a rescatarnos ya. Pues ya vinieron a rescatarnos, mira. Saludos a las a la policía estatal de aquí de Nuevo León que nos rescataron. Ahorita sí. Ante el grito que me tienes que escuchar. Onda mi
onda, amigos? Quiero enseñarles esto que guardo con mucho cariño. Es una portada de un cassette que yo tenía como unos 8 o 9 años. Cuando fui a un baile, acompañé a mi papá y traía en ese tiempo este cassette. En ese tiempo decía 1993, fabricado Fonovisa. Y acompañé a mi papá y le dije a mi abuelo que me lo firmara. Y me escribió: para mi bebecito, Damiancito, tu abuelito que te adora, te quiere mucho, mucho, Cornelio Reyes. Es la firma que traigo tatuada también, mi abuelo. Y pues esto lo guardo con mucho cariño y lo cuido mucho porque pues es algo muy importante para mí. Machorris. Grupo Galán. A la verga. We're ready, compadre. A ver, Ovidio, ¿cómo te sientes? Que te van a rapar. Bueno, ya está rapado. Hablando a mi ñañito. Va la tocadita. Me vas a enderezar, tortillera. ¿Qué? Me vas a enderezar. Sí, güey. Con ello, pito el Espérense. Pelo. A ver, dile a la raza cómo. Vamos a hacerle un low fade. ¿Un qué? Un low fade. Hombre, ¿no sabes hacer eso, Damián? A ver, qué linda, nerviosa, vamos. ¡Parejil! ¿Sabes hacer ese jale, Damián? Cállate, güey. Pero es que, pues mejor emparejemelo, ¿no? Hazme un fade. No saben ni el número en lo que es, güey. Me puse un 3, güey. Era un 4. Un 4, creo que era un 4. Entre esos 4. Echando con todo el mil. Saludos a la raza. Saludos a la raza. Síganme en mis redes sociales. A ver. Ovidio Palacios en Instagram. Ovidio Palacios en Facebook. Y Score Up 99 en Snap. ¿Qué onda, amigos? La verdad es que hemos hecho muchas cosas estos días, pero no. No lo había grabado, la verdad. Disculpe la basura. Estamos aquí en la noche. Hoy ya es jueves. Mañana nos vamos a Monterrey, viernes. El sábado salimos para Querétaro. Tocamos en Querétaro. Regresamos el domingo a Monterrey. Regreso para Reynosa. Y el lunes me tengo que regresar otra vez para Monterrey para empezar la nueva producción de Los Nuevos Relámpagos. Que espero que sea de todo su agrado la música que tenemos preparada para todos ustedes. Y esperen el video de Bonita Como Mi Madre, que es lo más reciente que vamos a estar lanzando por ahí, para que apoyen esa canción y para que sigan apoyando toda la música. Saludos para todos, y aquí andamos. Voy a grabarles más, se los prometo.